Cocha.info. Pues mira, como sabrás, pues han llamado del gobierno de Navarra a rastreadores militares, el gobierno de España los ofreció y María Chivite ha pedido un cupo. Nos parece más que una operación para rastrear el COVID, más una operación de lavado de imagen del ejército. Porque si la excusa es que no tenemos dinero para contratar a profesionales en el rastreo, pues bueno, se gastan todos los años 20.000 millones de euros en gastos militares y pudiera ser, ¿no?, que parte de ese dinero se pudiera usar para eso y no para ponernos a los militares en la calle, que bastante hemos tenido durante toda la pandemia viéndolos por la calle mientras todos estábamos en nuestra casa, pues en una imagen que a nosotros nos parecía más de marcar quién manda aquí, más que de hacer un favor a nadie ni de servir de utilidad a nadie. Lo consideramos, por otro lado, una injerencia en la administración, porque si la gente se está formando durante años en el ámbito sanitario, en el ámbito de la protección civil, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de la educación, pues no sabemos a cuento de qué viene que ahora en esos ámbitos pues de repente metan intrusos, intrusismo profesional en definitiva, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido la reivindicación de hoy, ¿no? Le pedimos a María Chivite que rectifique, porque está a tiempo, y que, bueno, pues que encauce esta historia y que al final los que hagan ese trabajo sean los que están preparados para hacerlo y las que están preparadas para hacerlo. Ciao.